Muy buenas amigos guitarreros, estamos una vez más en Reverbs en español. Hace bastante tiempo que no he podido traer Reverbs de guitarras porque no tengo fácil acceso a todos los instrumentos que me gustaría. No tengo una tienda física aquí al lado que me pueda dejar instrumentos. Me da gracias que Music Productive me deja los pedales que quiero, pero guitarras como tal ahora mismo no tengo acceso y tengo que depender otra vez de gente que me deje sus guitarras. En este caso mi buen amigo Tom. Desde aquí te saludo, Tommy69. Pues me dejó su pedazo de Epiphone Wilshire. Wilshire, como lo queráis pronunciar. Yo no sé inglés, no lo pronuncio bien. Así que el modelo Custom Shop Edition. Esto es las ediciones estas así fuera de lo normal. Como la que probé en su momento de Gastón, la 1984, la Explorer. Pues esta igual, Limited Edition Explore Custom Shop Epiphone. La sacaron, esta creo que es del 2000, no lo recuerdo, es que tampoco lo ponían las características, vamos, que salió una tanda con la que es la reedición de la antigua Epiphone, Wilshire, y ya está, y ya no se vende más, ahora se vende la Wildcat y Wild no sé qué, pero que no es este modelo exactamente, el que se vende ahora mismo, la roja, el color este tipo cereza, cherry, como lo llaman ellos. Es una guitarra que, bueno, ya la estoy viendo así grande rasgo. Y más las imágenes que os ponga y todo lo demás. A mí me gusta mucho la guitarra. La verdad que en lo visual. Es así una guitarra fuera de lo normal. Pero es guay, tío. No sé. Tiene un corte molón. La pala está extraña así, que es por donde va el golpeador y eso. Y la pala. La pala es una chulería. Me encanta, tío. Que ponga el logo de esta manera. Así con la E y así en lo antiguo. Epiphone. No las letras modernas, me encanta, tío, esas cosillas. Os leo un momento sus características, que es cuerpo sólido de caoba, escala 23 3 cuartos, unión six neck, mástil de caoba, diapasón rosewood, forma del mástil tipo D, 22 trastes, radio diapasón de 12, puente tuneomatic, la pastilla del puente al Nico Humbucker y la otra también, las dos son al Nico Humbucker. Los controles son dos de volumen y dos de tono con selector de pastillas. Los afinadores 6 en línea Grover Mini Rotomatic. El color del hardware es en cromo, en color chrome, ya lo veis. Selector de pastillas tiene, evidentemente. Y acabado poliuretano. Para empezar, siendo de caoba, todo el mundo dice lo típico de la caoba pesa. Esta guitarra no pesa tanto como mi Epiphone LP. Aunque son las dos de caoba. Aquella pesa yo creo que el doble que esta. Esto es súper ligero, tío. Esto es, vamos, una maravilla de guitarra. Y el mástil también de caoba y tiene un tacto, vamos, exquisito. Es muy, 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 muy bueno. El mástil de Rosewood, ya sabéis, esto ya es, vamos, lo clásico en guitarras de este tipo, ¿vale? Las pastillas son al Nico, pero se nota que aunque son para rockear y para el limpio, suenan muy bonito. Le puedes meter caña a esta guitarra y la aguanta bien. Evidentemente no es para metal extremo y demás, pero vais a escuchar las pruebas de sonidos que os ponga o que os he puesto y vais a flipar, ¿eh? Thank you.
Sea rockera, porque su tipo rock, algo más suave, blues, cosillas así más normales, pero se le puede dar metal y la aguanta, ¿eh? Incluso dropear la sexta en re, que lo he hecho en algunos de los riffs que os toco, y se le puede dar caña de la buena, ¿eh? La guitarra, las pastillas me han encantado. Lo que ha hecho falta en las pastillas, que tuviera un push-pull, eso sería, vamos, gloria be bendita, pero bueno, eso solo podéis poner vosotros el día de mañana si os apetece o no, si os hacéis con una guitarra de esta. El perfil del mástil en D, al ser una reedición de una guitarra antigua, por ahora han querido hacer tipo antiguo. Para mí el mástil es anchito, así tampoco es incómodo, ¿eh? Se toca bien porque en realidad con el radio de 12 ya sabéis que no hay problema. Yo no tengo las manos precisamente grandes y esto es cómodo de tocar. Lo único que el perfil es que te lo echa hacia atrás. Si fuera quizás en C lo notaría más, pero al ser en D, pues es cómodo. Los afinadores, los Grover. ¿Qué voy a decir ya de Grover que no se sepa? Que aguanta muy, muy, muy bien la afinación, al igual que el puente. Su función la cumplen, vamos, perfectamente. Y los selectores de volumen y tono, te lo pone aquí. Volumen, volumen, tono y tono. Vamos, no hay complicaciones para decir, ¿cuál será el de tono y cuál será el de volumen? Pues volumen, tono, volumen y tono. No hay otra. Lo que tiene también es que la guitarra, para meter el jack, se mete por delante. Quizás, claro, si la han hecho en su época, pues claro, lo harían así. Hubiese molado más por aquí, como algunas Ibanez, que lo tienen las SA y esas, mola que lo tengan por ahí. O tipo hacia adelante, como las Fender. Así lo único que tendrás que coger un jack de codo, porque si estás luego tocando va a estar el cable así doblado y a la larga se puede estropear, para que lo tengáis en cuenta. Pero no es algo que tampoco te vaya a decir, oh, pues ya no compro la guitarra porque tiene la entrada así. No, no, olvídalo. Por atrás es así, para que la veáis también. La unión, que he dicho, es snec. Es muy cómodo llegar aquí a los trastes finales, porque esto está muy plano, tal. Y esto realmente no molesta mucho. Si es que la verdad que, como tiene también 22 trastes, si tuviera más trastes, pues quizás te pueda molestar un poco para llegar a tal. Pero es que 22 trastes tampoco, no vas a tener problema. Puedes estar tocando así, así. Evidentemente yo estoy acostumbrado a tocar así. Hay gente que toca con la guitarra como se tiene que tocar. Como se tiene que tocar. Eso es buena. Y bueno, tampoco hay problema en llegar. El rebaje también del cuerpo no lo tiene. No es como tipo Fender y demás, pero bueno, como es suavecito, es todo el rato muy suave la guitarra. Por todos lados está muy suave, todo redondeado, todo suave. No es algo que diga, uf, me estoy clavando esto, me estoy clavando. Es que no te puedes clavar nada, no es incómoda la guitarra. Aparte, si la tocas como la tienes que tocar, se te mantiene pues bien en su posición, en línea recta. No creo que la estéis viendo, pero bueno, se mantiene así, rectita. Y va a tocar perfectamente. A grandes rasgos, es una guitarra que creo que costaba menos de 500 pavos o 500 pavos en cuando se compró en su época. Y yo la veo una compra para comprar, macho. La he tenido cerca de 2 meses. Desde aquí le vuelvo a agradecer a mi amigo Tom dejármela 2 meses enteros. Porque, vamos, yo estaba tocando casi todos los días con ella. Aparte de mis siete cuerdas, que a esto le falta una cuerda, evidentemente.
He tocado todos los días con ella y me ha encantado. Le voy a tener que poner cuerdas nuevas, ahora no tengo, qué lástima. Pero que lo que quiero decir es eso, tío, que me ha encantado, tío, una guitarra que es muy, muy polivalente, le puedes rockear, aparte la estética es guay, puedes tocar con ella, con tu grupo ahí y que encima se vea bonita. Que si quieres ser rockero, metalero. Bueno, metalero hasta cierto punto, ya lo he dicho ahí, no creo que haya ningún problema. Y yo creo que de la guitarra está todo más que dicho. Le compró en su época, también en su momento, el dueño un estuche de estos cuadrados. Entra perfectamente porque es del típico que. Y no es el típico con su forma, pero bueno. Que es fácil encontrar luego cosas para la guitarra, aunque no esté catalogada. Y no creo que tenga ningún problema más la guitarra, porque a mí, para mí es una compra acertada. Yo la. Si os podéis hacer con ella. Este modelo, no el actual, que se vende en algunas páginas web, que no desconozco esa guitarra, no la he probado, así que no puedo hablar de ella. Pero si se parece a esta, es una gran compra. En eso sí, os lo confirmo. Y yo creo que nada más, espero que os haya gustado. Espero que si sois de Barcelona, de por aquí, si os apetece dejarme alguna de vuestras guitarras para que las pueda seguir probando, pues os lo agradezco. Porque si no, vais a seguir viendo muchos pedales y vais a seguir viendo mis riff chains. O otros vídeos en los que tengo que prescindir de poder usar guitarras. Y si sois una tienda y os apetece dejarme guitarras para probar, escribidme y ya sabéis cómo va el tema. Y nada más, yo creo que hasta aquí todo dicho. Suscribiros, like, vuestros comentarios, por favor. Y nada más, nos vemos en pronto. Hasta luego, chavales.